Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a mi canal. Yo soy Aurora y como veréis vamos a hacer el segundo tutorial de VBCraft. El que yo pensaba hacer ha sido imposible porque una cosa me ha llegado dañada. Ya os he dicho, o sea que hago otro. Mira, vamos a usar los ganchitos. Los ganchitos estos de pulsera y el kit de arandelas. ¿Y para qué? Pues seguimos con lo mismo. Seguimos con resina. Mira, yo voy a usar unos adornitos que luego para lo nos va a valer también para lo que las libretas y para las mascapáginas que cogí. Mira, esto no es, espera. Mira, una manzana, un molde de manzana, un corazón, un lacito y una flor. Luego lo haremos tipo adornito para los álbumes, para los lomos, ¿sabes? Luego ya tengo aquí vasitos, tengo el peso, tengo todo. Vamos a experimentar con unas sombras de ojos para darle color a los moldes, a ver. Sí, como veis, ya está el otro dando guerra también. A ver si soy capaz de abrir la báscula. Sí, la báscula. Y como no, la resina. Para esto, que es poquito, ¿qué lo echamos? A ver, encendemos primero la máquina. La encendemos. Ponemos el vasito, quitamos la tara, a ver cuál es esta, para esos tres con 20, a ver, echamos 20 gramos, a ver. Unos 20 gramos para los cuatro. ¡Ay, María! No, que tengo ahí, pero no sé si me van a llegar. ¡Hala, hala, hala, hala! 21. Ahora, esta resina, que es la transparente, hay que hacer del 60. Del, si de 20. Hay que echar 60, a ver. Vamos a sacar la calculadora. ¿Dónde tengo yo la calculadora en el teléfono? A ver, chicos, que busco la calculadora aquí. Aquí estamos. 21 más el 60%. Tenemos que echar 12. Pues ahora echamos del B 12 y medio. Pones 12,6 porque ha sido un poquito más de lo que hemos echado. ¡Justo! ¿Qué puso? Ya me voy conociendo. A ver, apagamos la báscula, la separamos, quitamos el teléfono de aquí para que no se nos llene de resina. Separamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Durante unos 3 minutitos le damos vueltas para un lado y para otro.
Yo lo estoy haciendo hoy con unos bastones de azúcar de plástico, para que no nos haga tantas burbujas, que con el palo no salen más. Luego, para separar, tengo ahí ya los vasos de chupito. Lo que digo, os digo, mirad, Bibi Cara es una tienda italiana, china, en la que se está dando a conocer a través de gente que tiene canales de YouTube. En ellos tienen mogollón de cosas, de bisutería, sobre todo de bisutería, de pendientes, pero ahora están trayendo, se están adentrando en más cosas. En el scrap, costura, de todo. Eso es muy bueno que os metéis. Yo no sé cómo tengo la caja, la lista de deseos. La tengo llena. Cada 2x3 lo miro. Día sí, día no. Miro lo que trae nuevo. Os tenéis, si queréis poneros en contacto con ellos, tienen una página de afiliados de YouTube, en la que vosotros rellenáis eso. Se lo mandáis a un correo que está marcado. Y ellos os dicen, pues sí, pues no. Y lo que tenéis que hacer. Y en unos 7 o 15 días, los productos lo tenéis en casa. Y lo único que os pide es que una vez tengáis los productos en casa, hagáis 3 vídeos. Uno enseñando lo que os han mandado, lo que vosotros habéis pedido, y 2 tutoriales de las cosas que habéis pedido. Y cada vez que subáis el vídeo, vosotros os lo tenéis que mandar por correo el enlace de vuestro vídeo de YouTube, para que ellos lo vean y colaboren verifique que lo ha subido. O sea que, a ver, esto ya queda poco de menear, dejamos reposar. A ver, yo voy a usar hoy que estas mascarillas, estas sombras que las tenía ahí, que son viejas y una está rota. Las voy a usar con la resina. A ver si nos sale. Yo creo que la manzana, digamos, esto es la manzana del Ape, creo que es como gris. Voy a intentarle al molde colorearlo de gris un poquito, a ver si puedo. Porque justo el gris ese se me había roto. Y a ver. Y con la misma esponjita de los ojos le estoy dando el molde. Mientras que pintamos el molde, así dejamos que la resina repose. En esto no lo había probado todavía nunca. Hay que experimentar. Tenemos que experimentar. A ver. Tengo otra paleta. A ver qué colores hay aquí. El lazo lo vamos a poner de lila, a ver si nos va saliendo. Porque si no experimentamos, no sabemos cómo quedan, cómo nos van a quedar. Y os digo, en la caja de información os dejaré la página de Bibi Craft, la página de la tienda, el enlace de la hoja de inscripción de YouTube,
y los productos y los enlaces de los productos que yo he pedido a ellos en esta colaboración. A ver, ¿dónde he dejado la manzana? Aquí. El corazón lo tenemos partido. ¿De qué color lo pintamos? Dorado. Es que rojo no tengo. Por rosita. A ver. Le vamos a pintar rosita. A ver. Vamos a pintar el corazón rosita. Pero no tengo que hacer eso. Me podía haber probado con unos pigmentos que me han llegado de alguien. Y la flor, aquí ya nos han matado, porque con estos colores, a ver. Un poco de esto. De rosita y los bordes, del lila, a ver qué nos sale, a ver qué nos sale de aquí, chicas y chicos. Le damos bien por los bordes para que entre el pigmento. Vamos a separar la resina. A ver, vamos a echar de la resina que habíamos mezclado un poquito. E igual, como tengo aquí esto que se ha soltado de lo roto, a ver, lo vamos a echar. Y vamos a intentar que coja un poco de color. No sé yo si cogerá color, porque ahora con lo que has echado, eso y nada. Eso y nada, Aurora, es como... Eso y nada es leche. A ver, que ahora ya tenemos algo más. Para que no nos quede transparente, transparente la manzana. Es por eso. Por lo menos tenga un poco de color, aunque no sea el gris plateado. Pero por lo menos vamos a alinearlo y lo vamos a echar en la manzanita, que se vaya acomodando. Vamos a ayudar
para arriba, para donde tiene que ir el cierre, donde iría luego la arandela. Seguimos echando. A la primera le separamos. Ahora, ¿cuál le vamos a hacer? El rosito. Calculamos como antes, un poquito, como son pequeñitos. Que como nos tenía rota de boca, vamos a aprovechar esto y probamos a lo que nos sale. Epa, entra ahí. Meneamos, meneamos, meneamos para que le dé un poco de color. Color, colorcito, le damos un poco de color. Y lo echamos. ¿Ay, qué? ¿Eh? Aquí. Toma. Y lo echamos en el molde, en el de la flor. Veníamos, ayudamos para que vaya. Lo echamos. No, eso no. No, ese tipo de nada no vale para los amigos. Es que estoy. Me llama mi marido que necesito lana para hacer unos muñecos y ese no me vale. El pobre me está mirando unos colores y esa lana que me manda un mensaje no me vale. Vamos a ver, seguimos. Lo dejamos reposar. Echamos todos y luego ya les quitamos las burbujas. A ver. Echamos un poquito más para hacer el lacito. Echamos un poquito de. Vamos a apretar. Como esto ya no lo uso. Esto no uso, según como salga, todas las sombras de ojos que tengo, si se puede usar, lo usaré. A ver. Y quedan como tonos sobre perlado. Un tono perlado. Vamos a echar un poquito. Vamos a raspar un poco más del lado. Y luego esto lo dejaríamos
reposar lo echamos en el lazo. Ay. Aquí como que nos hemos pasado. Quitamos porque como nos hemos pasado un poco para que se autonivele. Quitamos un poco de lo sobrante para que no nos tape el agujero con un poco de alcohol. Que aquí tengo un bote con alcohol. Que no nos tape el agujero, lo dejamos. Y ahora nos falta el corazoncito, que vamos a aprovechar lo que teníamos del gris, que es nada, con lo que hemos echado en el lazo. Hay que aprovechar todo, todo, todo. Nosotros aprovechamos todo. Echamos. Acomodamos, les ayudamos a acomodarse la silicona, uy, la silicona, la resina, ayudamos a que se acomode. Esto lo cierro. Esto también lo cierro. Espera. Lo cierro por ahora. Y nos vamos a ayudar. Hoy voy a usar de la pistola de aire caliente. La que usamos para hacer scratch. Creo que aquí se ha llenado. Una vez que se ha posado. Vamos a quitar un poco del gris. Porque me tapa el agujero. Y a ver, vamos a quitar la burbuja. Poner con la pistola de aire caliente un poquito. La apagamos y ahora lo tenemos que dejar reposar un día. Una vez que esté, volvemos. Adiós. Seguimos, chicas y chicos. Ya ha pasado un día. Ay, me deja una cosa. Ahí está. O María, ¿me traes el taladro de que está en la caja que me he hecho?
mientras que me lo traen, vamos desmontando. Hemos desmontado el corazón. La del baracaldo, la de la malla. Una flor. Así descanso de lo que estaba haciendo. El lacito. Ahora falta lo principal. La manzana. El ape. Espera, esto. Ya vale. Se demanda. Por si acaso. Con cuidadito. Mira, a esta le dimos con las sombras grises. Ay, espera. A esta le dimos con las sombras grises. Nos ha quedado así. Este corazón así. El lacito así. Y la florecita ahí. Se nota el color. Y no se quita, ¿eh? Ahora vamos a proceder. Esto no lo voy a tener que usar, lo que había pedido. A usar. Ya, no, primero voy a poner una más grande de las mías. Y luego ponemos las pequeñitas que he pedido. Porque he tenido que hacer otra cosa, porque esto no era lo que yo quería hacer como tutorial. Pero, todo tiene arreglo. ¿Cuánto hemos hecho? 4. Una. La vamos a poner de dorado. 2, 4. 4 grandes. 4 grandes. Las herramientas. Y sacamos luego las zaranderas de ellos y los cierres. Ahí el que está dando guerra es mi Sifu. Epa, aquí sí tengo. Mira, si nos queda un poco de rebaba de silicona que no hemos limpiado al principio el molde, pasamos una lija, una lima. Aquí ya está, se me ha olvidado. Y la tengo con el kit de herramienta. O si no, con una tijerita sale. ¿Ves? No, ya está. Limamos un poquito y nos vale. Cuando quede rebabas, pasamos una lija y nos vale. Este es donde lo tengo aquí. Hemos dicho que lo íbamos a poner dorado. De las grandes luego ponemos las pequeñitas de ellos. Mi idea era haber hecho el tutorial con el tricotín, pero ha venido un poco dañado. No va, iba bien. Se los he dicho. Y me daba no sé qué, no hacer dos tutoriales. Digo, pues mira, ya que tenemos, estábamos con la resina, y aprovecho la resina del primero y hacemos que estos adornos, estos colgantes, también lo podemos poner en los lomos o las mismas marcas páginas que hemos hecho. Que veréis, esta manzana nuestra, el cierre, el concho. Hacemos primero, a ver. A ver, a ver. Concho. Pues ahí como me a las apaño yo para hacer lo que yo quería hacer con el ticoti y quería montarme una cosa.
este y ya nos queda el otro arandela para el corazón. Ponte bien. Ponte bien. Vale. Antes de cerrarlas, ponemos, sacamos las arandelas que nos mandaron ellos y vamos a usar las doraditas, todo dorado. 3, 4, 4 de las más grandes, ¿eh? Nos vienen 3 tamaños, pues el tamaño más grande. Ahí. 4 y nos faltaría por sacar los 4 ganchos. 1, 2, 3 y 4. A ver, ponemos 1. Ponemos la arandela pequeña. Nos ayudamos y cerramos las arandelas. Y ahora la que hemos puesto pequeñita, la abrimos un poquito y metemos, ¿dónde está? Y metemos el ganchito dorado que nos han mandado. Y así tendríamos la manzana. Y así vamos a hacer con los, con la flor, con el lazo y con el corazón. Nos ayudamos bien con... ¿Hemos metido la arandela? Sí, es que ya no sé. Como veo ahí arandela, ya no sé si la he metido o no. Esto de la resina es un vicio. Y ya he visto que están metiendo más moldes. Y ya tengo la lista de deseo. Por si acaso, más moldes. Para haceros más tutoriales. Metemos el ganchito. A ver, ahora sujétate ahí. A ver. Ay. Son pequeñitos. ¿Y que las has abierto poco, Aurora? Ahora. Lo cerramos. ¿Cuál nos falta? Aquí, este. El lazo. Y me falta... Ah. Son tan pequeñajas que se nos escapan. Y si nos escapa, abrimos para meter el cierre y así quedaría ahí. El segundo tutorial con la con BB Craft de la tercera. A ver, mira, este nos valía, mira, lo podríamos haber hecho
como me he hecho antes, que tengo otros moldes rojo, y nos hubiera valido para San Valentín, porque ya ahí donde nos vemos tenemos San Valentín. Como os había dicho anteriormente, en la caja de información os voy a dejar la página de Vivi, claro, para que os paséis. La hoja, la página de afiliación de YouTube, para que os paséis si os queréis participar con ellos. Ay, los enlaces de los productos que yo he cogido, no de lo que yo he usado, porque la resina no lo tenéis, y los moldes tampoco tenéis. Mirad, vamos a ponerlo así. Este sería uno, otro colgante y otro colgante. Mirad, son colgantes que hemos hecho con resina, que los podemos aprovechar, los ponemos en un tase, en un álbum, en lo que queramos, o de llaverito, son llaveritos minis, los podemos hacer como llaveritos minis. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar dedito arriba, compartirlo para que la gente lo vea, así me ayudéis a crecer, y suscribiros a mi canal, que soy, como me llamo, para Calesa Manita. Ahora toca todo guardar. Adiós, bye bye. Y lo dicho, pasaros por ViviCraft, que tienen cosas súper bonitas. Ahora voy a cerrar esto porque si no se nos cae. Esto nunca me acuerdo que va de revés. Agur.